Difícil empresa la que tiene el Algeciras el domingo a partir de las 5 de la tarde en el nuevo Mirador. Los de Demeres enfrentan a un Sevilla B que se encuentra en la zona alta de la tabla clasificatoria y que juguetea con los puestos de playoff. Partido duro, por lo tanto, para los rojiblancos que esperan una buena entrada en el nuevo Mirador para arropar a un equipo que no podrá contar con Juan Calahorro ni con Willy, aunque recupera a Álvaro Benítez y mantiene la duda de Miguel Montes. Bueno, la verdad que de las molestias del pasado domingo, la verdad que bastante bien. Ayer pude entrenar con, con cierta normalidad. Yo creo que, que para el domingo no tendré problema en principio y, bueno, eh, a partir de ahí, pues que ya el ser decida que, que es lo mejor. Y, bueno, en cuanto a lo que he ido conociendo de, de la Algeciras, la verdad que muy contento, tanto tanto dentro del vestuario como, como fuera de la ciudad. Y la verdad que, bueno, eh, solo palabras de agradecimiento pues a, a todos los compañeros y al cuerpo técnico pues por el trato recibido desde el primer día. Por lo demás, el Algeciras sigue esperando el transfer de Calahorro para futuras jornadas. Una derrota apretaría aún más una zona baja de la tabla que se ha comprimido tras la última jornada con las victorias de La Balona, Jumilla y Villanovense. No será fácil sumar ante el filial hispalense que ya venció por dos goles a uno al Algeciras en la primera vuelta.